Dice Marisol García, dice, fue excelente, hubo de todo. Claro que sí, ahora sí que recuerden que también estamos transmitiendo desde el mismo YouTube que nos están acompañando. Muchísimas gracias a todas las personas, ahí estamos siempre al pendiente y ahora sí que recuerden que tienen la exclusividad más que nada aquí con nosotros en Facebook. Yo creo que sí, inmediatamente vemos con ese lazo que el mismo Darko trata de derribar al mismo Medieval. Inmediatamente es triple amenaza. Estamos a punto de llegar a la lucha superestelar que tuvimos esta noche de la Arena Tonaltecas. Black Golden en contra del Lunatic Extreme. Inmediatamente vemos cómo lo llevan entre las cuerdas, la variante de cuerdas, y choca contra el mismo suelo. Patadas en cascada de la misma Gladys Knight. Gladys Knight ahora sí que viene bastante, bastante recia, ¿eh? Incluso estamos viendo cómo acaba de formar esa alianza, ese compañerismo con el mismo Darko, perdón. Y así una vez más están continuando el juego de cuerdas. Ahí estamos viendo cómo lo acaban de resortear. Medieval al parecer está respondiendo. ¡Wow! Sí, Mikis no se quita, que está tapando la cámara. Está posicionándose, al parecer va a volar. Está pidiendo permiso. ¡Oye, y viene, oye, rápidamente! ¿Qué pasa? Porque el Simi le acaba de poner el pie. Eso no se permite ni aquí, ni en mi casa, ni en China. Sí, creo que sí. Esto es una verdadera locura lo que está haciendo el mismo Simi. Pero vamos a ver cómo el mismo Darko lo está llevando con espaldas planas. Se resiste el conteo de 3. Vemos Gladys Knight inmediatamente hace lo mismo hacia el mismo Darko. 1, 2 y casi se vuelve a resistir. Este es el evento completo de la Arena Tonaltecas del día de ayer, que usted está aquí en esta transmisión a través de Lucha Libre SL11. ¿Y qué más? Ayúdanos a comentar y a compartir este gran evento que usted está viendo a través de esta página en Facebook y también en YouTube. Vemos cómo viene la patada y derribando en zancadilla al mismo Darko. Ahí estamos viendo rápidamente, mi buen Jos Daniels, cómo tan solo lo reciben con esas patadas en cascada. Se pusieron de acuerdo, tremenda combinación, perdón, que acabamos de ver hace unos instantes. Inicia el conteo, 1, 2, casi número 3. Por unos instantes se acababa todo esto, pero qué más da. Ahora sí que la lucha tiene que continuar, esta triple amenaza. Vamos a ver quién se va a llevar la victoria a casa. Incluso estamos viendo cómo hace unos instantes ahí los está sorprendiendo, 1, 2, pero nada, porque tan solo Darko lo sorprende con esas patadas en cascada hacia la misma Gladys Knight. Sigue lo que sí, inmediatamente como Darko trata de dominar a uno de pequeña estatura, este Medieval que lo hemos visto pues en las arenas como Karen de Crunch, en la Ciudad de México, en distintas arenas de la Ciudad de México, este luchador que se ha posicionado muy bien en la Ciudad de México, el mismo Medieval 3. Ahí estamos viendo, mi buen Jos Daniels, como tan solo Gladys, ¿qué es lo que acaba de hacer? Medieval no le queda de otra de bajarse al cuadrilátero. Así es como rápidamente lo acaba de llevar al centro del cuadrilátero. 1, 2, 3, estilo de casita. Así es como tan solo Gladys Knight acaba de culminar con el mismo Darko. Y esta situación se pone bastante interesante, ¿eh? Hace unos instantes acabamos de escuchar cómo la misma Gladys Knight dijo que no se dejaría de ningún chilango. Y ahí estamos viendo Medieval en contra de la misma Gladys Knight. Creo que sí, como tú comentas, no se dejaría ningún chilango, ninguno de Guadalajara. Bien, espaldas planas, 1, 2, se resiste una vez más. A punto de terminar ese conteo. Y vemos como el mismo Simi está poniendo en condición de ventaja para el contrincante Medieval. Ahí estamos viendo que Medieval le está diciendo que eso no se permite. Gladys Knight lo acaba de sorprender con ese estilo de pistola. Una vez más que nos está tapando las cámaras. No son claras las imágenes. Rápidamente el camarógrafo se mueve. Y ahí estamos viendo cómo Medieval se está defendiendo. Está castigando rápidamente hacia las mismas piernas. Lo está sosteniendo. Bueno, Jos Daniels lo sostiene con esa variante al estilo de alas de Ángel. Y creo que sí, vemos cómo trata de presionar una vez más ese candado. La misma Gladys Knight tratando de llevar a un aprieto muy incómodo al mismo Medieval. Ahí lo tiene. Y ahora sí, ahora sí. 1, 2, 3, casi, casi, tan solo número 2. Ahí acabamos de ver cómo lo acaba de sorprender con ese puente olímpico, Jos Daniels. El público que nos está acompañando, recuerden compartir, dejar su reacción. Tan solo con eso nos estarían ayudando muchísimo para poder así llegar a todas partes de la República. Sí, creo que sí, a todas las personas, invitar a las personas que nada más y menos ayúdenos a comentar desde qué lugar usted nos está viendo, desde la colonia, desde qué municipio, desde qué estado, desde qué lugar de la República Mexicana a usted nos está viendo. Creo que sí. Ahora sí, muchísimas gracias, Jos Daniels.
Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo y vamos a continuar con esta lucha. Pero ve nomás como Gladys Knight, al parecer tenía algo escondido. Acaba de sacar ese fajo, ese pedazo de plástico. Le acaba de dar en todo el pecho. Sí, creo que sí, aquí comenta Valeria Hernández. Dice, voy a salir yo. Ah, caray. Ahora sí que es grande sorpresa, Sí, creo que sí, inmediatamente la espalda es plan 1-12 y casi se vuelve a vestir. Y el pasa? Golpecito para el mismo Simi. Esto es plan de maña de los mismos luchadores de Guadalajara. Así es, como tan solo medieval. Ahí lo tiene, 1-2. Casi número 3, porque tan solo Gladys Knight fue bastante, bastante astuta, alcanzando, tomando las mismas cuerdas. Respeto para Gladys Knight, ¿cómo que prostiqué? ¿Qué? O astuta. Astuta, ah, astuta, Jos Daniels. No, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Ay, ahí vemos, ahora sí vemos como el mismo medieval y Gladys Knight son los que quedan dentro del cuadrilátero. Y ahora sí vamos a ver cómo Gladys Knight, enfrentándose a uno de la Ciudad de México, viene ahora sí, el Simi se pone una vez Simi, más. ¿Qué pasa? ¡Patadas en cascada! ¡Qué bueno para el mismo Simi! Qué bueno, se lo merece, claramente se lo acaba de merecer. Medieval, así es como tan solo. ¿Qué está pasando? Porque el mismo Darko acaba de ingresar al cuadrilátero. Lo está levantando, le comete tremendo foul. ¡Foul! ¡Tremendo foul que le acaba de cometer! Simi no se da cuenta. 1-2, dice 3. Así es como daban así, caballeros. El mismo Gladys Knight se está llevando la victoria de esta noche de una manera totalmente deshonesta. Sí, creo que sí, tan impresionante que estamos viendo cómo Gladys Knight se está llevando esta lucha. Y vemos cómo esta triple amenaza, la señorona, así como es Gladys Knight. Inmediatamente vamos a este cartel de esta semana de Nato Altecas. Tenemos Faraón de Oro, Crazy King en contra de Willy Banderas, Locosteca, lucha semifinal. Tenemos Black Boy, Darko en contra de Gladys Knight y Jean Pierre, la lucha de revancha. ¿Y qué más? Escudo Negro en contra de Estrella Celestial. Tenemos Cometa Galáctico, Golden Dragon, Rey Dante y Pequeño Star. Una lucha que está ofreciendo totalmente espectacular la arena Tonaltecas, que ustedes deben de estar ahí semana tras semana. Luchadores que no vamos a ver días siguientes. Ahora sí que ya se la saben, para el próximo domingo 13 de febrero en punto de las 7 de la noche. Ya se la saben, los estamos esperando en la arena Tonaltecas, Moctezuma 150, Casino Las Palmas. Sí, creo que sí, aquí tenemos el cartel. Ustedes atentos de los próximos eventos de la arena Tonaltecas. Y estamos a punto de llegar a la lucha de resumen de esta noche, que fue la primera lucha que tuvimos, Rey Dante en contra de Estrella Celestial, el resumen. Y después de ahí llegaremos a la lucha totalmente extrema. Vamos a escuchar a Medieval. ¿Tú dices que no me estás bien? Mira, yo vengo a demostrar quién soy. ¿Quién soy? Tanto a ti, tanto a ti. Pero así no son formas de ganarme en medio del ring. Ustedes saben que no ganaron bien. Tú me fambriaste. No fue él. Estaba haciendo el rey. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Yo les pido una revancha! Del valiente, mis respetos para el señor valiente. Pero tú para mí eres cualquier cosa. Y aquí la reina, la diva y la reina de la noche es Gladys Knight. Y aquí y en todos lados sonará banda, señores, ¿sí o no? ¿Quieres una revancha? Estoy de acuerdo. La revancha se te va a hacer. Siempre y cuando, escucha bien, siempre y cuando te vea viajar en avión o en autobús, pinche chilango. Señor productor, denme la oportunidad de venirle a romper la madre. Se lo digo con todo respeto, todo el público de Tonalá, vengo a demostrar quiénes somos los medievales. No vengo con dramas a flamblearlos, a llamearlos. Vengo a demostrar aquí en medio del río. Dame la oportunidad a demostrarle y partirle su madre.
Vete 15 días antes porque creo que vas a venir en burro, papacito. Y hemos llegado a la lucha de resumen. Inmediatamente estamos viendo cómo el mismo Rey Dante en contra de Estrella Celestial. Inmediatamente cómo brinque por encima de su oponente. No lo encontró Israel Bala. Tremendas patadas en cascada y suplex alemán. Oye, José Daniels, ahora sí que estamos viendo hoy en día, o mejor dicho, lo que sucedió ayer, que el mismo Estrella Celestial está portando una vestimenta bastante oscura, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, creo que vemos un cambio totalmente por parte de Estrella Celestial, la victoria del mismo Rey Dante, a ese mismo Estrella Celestial, la primera caída que se veía, y vamos con la siguiente caída de esta lucha de resumen, y así vemos como Rey Dante posando con ese tremendo codazo, tremendo raquetazo que se venía, inmediatamente Estrella Celestial lo elevaba y lo elevó muy bien. Lo acaba de dejar caer en el centro del cuadrilátero con ese estilo de sus bomberos. Ve nomás cómo se aventa esa mortal utilizando el resorteo. Inicia el conteo una vez más. 1, 2, 3. Y así es como tan solo se está llevando la segunda caída. Impresionantemente vamos con la tercera caída sobre esta lucha entre Estrella Celestial y el mismo Rey Dante. Venía ahora sí tremenda Filomena que lo conectaba ahora sí, Israel. Ahí estamos viendo juego de cuerdas una vez más. Escalerita al cielo lo sorprende con ese enganche. Rápidamente, así es como tan solo Rey Dante acaba de ser sorprendido con esas tijeras del mismo Estrella Celestial. Rápidamente viene, permiso para volar. Permiso concedido con ese tope con hilo. Y creo que sí, vemos cómo viene con ese medio cangrejo el mismo Estrella Celestial, el mismo Rey Dante. Trata de dominar, presiona el candado, busca las mismas cuerdas y Israel Bala. Ahí lo tiene, acaba de tomar las cuerdas, es como tan solo se quita la máscara. Oye, ¿le quita se la máscara? Acaba de aventar hacia el mismo Estrella Celestial. Él sí me está diciendo, le acabas de quitar la máscara, pero aquí claramente las cámaras de Lucha Libre CL11 vieron claramente que el mismo Rey Dante acaba de aventar la máscara. Sí, creo que ahí vemos como Rey Dante se quitaba la máscara y le daba la victoria a ese mismo Estrella Celestial. Y así vemos este resumen de esta lucha y hemos llegado a la lucha semifinal entre el mismo Sobredosis. Está ingresando este luchador del grupo internacional IWRG, el grupo de Arena Naucalpan, el mismo Sobredosis. Estamos viendo que ingresa Sobredosis una vez más. Creo que esta es su segunda vez en la Arena Tonaltecas. Es su segunda vez en la Arena Tonaltecas. También estamos viendo el ingreso del mismo Cañonero en esta lucha. Y también Flaystar, este luchador que perdió la máscara en la Arena San Juan Patitlán, junto enfrentando al luchador, el mismo Toxin. Ahora sí que un luchador desde Tijuana, ahora sí que viene para acá, hacia el mismo Guadalajara. Y estamos viendo cómo ingresa Pequeño Star. También el mismo Airstream está ingresando al cuadrilátero. Ya lo estamos viendo cómo está recuperando esa cabellera después de haberla perdido. Oye, ahí vemos a Airstream, está llegando por parte del grupo de Guadalajara. Y oye, qué locura, qué está pasando. Alguien de la Ciudad de México hoy mismo está representando a Guadalajara. ¿Qué está pasando por Lunatic Fly que ahora viene representando a Guadalajara? Así es como tan solo está ingresando. Y la verdad, buena pregunta, Jos Daniels. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está tramando? El mismo Lunatic Fly, el mismísimo Billy Jones. Y así es como tan solo, al parecer, obviamente los contrincantes se van a sacar. Se van a quedar con el ojo cuadrado diciendo ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué él está del lado tapatío? Sí, creo que se han quedado con inédito. Lunatic Fly no estaba en Guadalajara. En ningún programa de Guadalajara estaba programado Lunatic Fly. Y ya la gran sorpresa de esta misma noche en la Arena Tonaltecas. ¿Y qué más? Parece que están pidiendo micrófonos para hablar un poquito. Vamos a escuchar a Flaystar. ¡Lunatic! ¿Tú qué haces allá, cabrón? Tú no eres de este rancho, tú eres de
Y así es como comenzamos esta lucha inmediatamente, como Lonati Fly en contra de Sobredosis, lo lleva con enganche inmediatamente, viene Lonati Fly, es sacado por la tercera cuerda, el mismo Sobredosis se lleva una patada de cabrito, busca el balance, tremenda variante que acaba de ser, lo engañó al mismo Sobredosis, y brinca para atrás con ese mortal, y ahora sí, patada de cabrito, el mismo Sobredosis lo va a instalar con esa alas de ángel, desnucador hacia la lona. Ahí estamos viendo cómo tan solo la lucha está iniciando rápidamente. El sim está iniciando, contando rápidamente. 1, 2, 3. Vemos cómo tan solo los demás luchadores. Ahí Cañonero lo sorprende con ese movimiento. Rápidamente. 1, 2 y 3. Y damas y caballeros, así de fácil, así de rápido como lo están viendo, se está acabando esta primera caída. Y aquí comenta Mauricio José Gutiérrez, saludos, che vos boludo, saludos, no me digan, Yarida, Rico Rod, dice Valeria, ya me dijeron mi pequeña desgrañadora oficial. Ah, caray. Ah, caray, impresionante el lamparazo que le están dando. Aero Extreme parece que ha enloquecido, parece que también la estrella. ¡Wow! Esto se ha convertido en totalmente caos. Esto es lucha extrema, Josdanias, como lo estamos viendo en pantalla. Ahora sí que nos hace falta más cámaras para poder captar claramente todos los movimientos, porque estamos viendo cómo ahí el mismo Aero Extreme está llevando Sobredosis. Toma ese pedazo de vidrio, ese pedazo de lámpara, para poder así romperle la frente. Sí, creo que sí, vemos cómo vemos diferentes ángulos de la arena, cómo la está cortando, vemos cómo está estrellado ahí en el vidrio. Inmediatamente comentario de Valeria, jajaja, ja, ja, qué rápido corre el chisme, bebé, jajaja. Ja. Yo también me quiero enterar del chisme, Israel Mala. Hay unas palomitas para enterarnos, pero vemos sí, cómo te están jalando con esas cadenas. Cadenas, lámparas, sillas, estamos viendo totalmente un espectáculo, estamos viendo ahora sí una verdadera masacre arriba y abajo el cuadrilátero. Así es como tan solo Aero Stream toma las cadenas para poder utilizarlas a su favor, poder estrangular, ahorcar al mismo Cañonero Junior. Ay, eso me sonó sensual, pero vemos inmediatamente cómo le jala el mismo Aero Stream al Cañonero, pero Lunati Fly, cabezazo que le da duramente en la cabeza, el hombre trae el coco más fuerte que nada, tremendo, una reja le da al mismo Fly Star, el mismo el pequeño Star, un saludo para Adrián Delgadillo Ruiz que nos ve y Gladys García también. Ahora sí, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Ve nomás como tan solo la está abriendo la frente, Jos Daniels. Pequeño Star, yo tengo conocimiento que este muchacho, este joven talento de Guadalajara, pues creo que es la primera vez que participa en una lucha extrema, ¿no? ¿O ya anteriormente ha participado? Anteriormente había participado el mismo Pequeño Star en luchas extremas, pero no como esta, con luchadores internacionales fuera de México. Y vemos cómo Aero Extreme sigue golpeando duramente al Cañonero. Creo que ahora sí, mucho derrame de sangre, sudando el sudor de gota. La gota de sangre derramando aquí a través de Lucha Libre Celago 11. Arena Tonalteca lo hace oficial. Y ustedes que no hicieron partícipe de este evento, la Arena Tonalteca va a traer más eventos de este estilo. Ahora sí que estén al pendiente porque apenas está arrancando Arena Tonaltecas. Ya tiene su debido tiempo, sin embargo está trayendo carteles sumamente creativos. Y vemos cómo tan solo hoy por hoy, reviviendo esos momentos, Aero Extreme está paseando por los pasillos de la arena. Lo acaba de subir al mismo Cañonero Junior. Al parecer lo está preparando para pasarlo de costa a costa. ¡Wow! Esquina a esquina. Y vemos cómo tan solo lo acaba de impactar con ese pedazo de vidrio. Sí, claro que sí. Vemos cómo Pequeño Star en ese lado lo está golpeando con un tubo de madera. Un saludo para Francisco Pesadilla Tlaquepaque González, que nos está viendo en transmisión. También Enrique Gurola y Gutiérrez. Saludos a José y a todo su equipo. Muchísimas gracias. Un saludo, un fuerte abrazo desde donde nos estén viendo. Y vemos cómo tan solo al parecer lo van a culminar. Vemos cómo tan solo ahí 3 contra 1. Esto es imperdonable, Jos Daniels. Una vez más lo están preparando para llevarlo hasta la lona. Con ese bombazo ahora sí lo ha llevado. La segunda caída que se llevan el mismo Lunati Fly, Aero Street y Pequeño Star. Un saludo para Luis Bichín Fonseca que dice hola también. Un saludo, un fuerte abrazo. Así es como continuamos con esta lucha. Se acaba de finalizar la segunda caída. La situación se acaba de emparejar. Ahora sí que rápidamente veremos de qué están hechos los luchadores de la Ciudad de México que vienen aquí, vienen a invadir a la Arena Tonaltecas. Y aquí Daniel de Atlas Vargas está comentando risitas, pero vemos ahí la ratonera inmediatamente como hacia Aero Extreme. ¡Wow! Patadas del mismo Cañonero.
Ahí lo estamos viendo que rápidamente hacia el mismo pequeño Star, tremendo golpe lo que lo acaba de impactar hacia la silla. Una vez más, esta lucha continúa tanto arriba como abajo el cuadrilátero. Ahí estamos viendo cómo tan solo pequeño Star lo están tomando, ¡wow!, para poder llevarlo. Espera, me estoy confundiendo. Lunati Fly, por un instante. Bueno, es que los muchachos vienen con la misma vestimenta, perdónenme. Creo que sí, vemos cómo le está abriendo la frente. Le ha abierto la frente a pequeño Star. Señores, estamos en lucha extrema. Esto está más que cardíaco. Llamas, Javis, y dice, eso es todo medieval. Y vemos cómo le estrella ese sillazo al mismo pequeño Star. Ahora sí que estamos viendo que no se puede levantar. Cañonero Junior está demostrando su poder. Está dominando hacia el mismo pequeño Star. Lo acaba de aventar hacia las mismas sillas. Al parecer el mismo pequeño Star está bastante débil. ¿Qué es lo que está pasando? Le acaban de quitar esa playera. Le acaban de quitar de la playera Jordan. Y lo reciben con ese machetazo que lo acaba de llevar hasta el piso. Creo que ahí vemos cómo pequeño Star está siendo tremendamente golpeado, desquiciado por el mismo sobredosis. Llamas, Javis dice, medieval te amo. Carlos Robles dice, estrella celestial, rifa, carnales. Ahí está, claro que sí, viejo. Y ahora sí que estamos viendo cómo tan solo pequeño Star está recibiendo una tremenda paliza. Ahora sí que lo están posicionando para poder romper esa lámpara. Así es como tan solo la acaba de romper. Le está diciendo que no chilla, Juanito. ¿Qué está pasando? Y ahí vemos el tremendo Juanito, el apodo que le ha puesto la misma arena tonaltecas a Juanito. Creo que estamos viendo 2-1. ¡Y le estrella la lámpara! ¡Puramente pequeño Star! Una vez más, ahí estamos viendo cómo se retuerce el dolor. ¿Cómo pone esos gestos, Jos Daniels? Le están rayando toda la espalda. Le están, ahora sí que dejando toda la espalda lastimada, dolorida. Le están cortando. Esto es totalmente brutal. Y aquí lo está viendo Alma Luna. Gladys García dice, una vez más la tonalada demuestra que quien manda a nadie vendrá por nuestra casa y ser... Somos los mejores en Tonalá. Esperamos que alguien más lo pruebe aquí en la arena tonaltecas. Ahí está, muy bien. Y ahora sí que continuamos con esta lucha, José Daniel. ¿Qué es lo que está pasando? Esto la verdad se está volviendo un tanto personal, ¿eh? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo tan solo son todos los de la ciudad, México hacia el mismo pequeño Star? Sí, creo que ahora sí pequeño Star ha recibido una tremenda golpiza. Cuidado con nuestros camarógrafos, pero vemos, ahí está como derramando sangre pequeño Star, pero vemos como Lunati Fly inmediatamente lo llevan ahí, lo lleva con zambombazo, sobredosis, lo ha estrellado con las migajas que han quedado de vidrios. Llega Aerostream con suplex alemán y ahora sí, vemos como Cañonero también está regresando y lo está derribando ahí hacia la lona. Ahí estamos viendo que inicia, que uno, que nada, porque tan solo rápidamente estamos viendo que el mismo pequeño Star, como lo acaban de bautizar, el Juanito lo tiene, lo quiere levantar. ¿Qué es lo que pasa? Tan solo lo dejó caer, lo sorprende con ese puente olímpico. Esto no se puede acabar así de fácil. Así es como tan solo lo acaba de sorprender, interrumpe con ese conteo, lo tiene rápidamente José Daniels. ¡Wow! Lo va a llevar ahora sí con ese... Con ese crucifijo, el mismo pequeño Star está en una condición muy difícil. Fly Star lo va a llevar hacia la lona. Y Oscar Antonio dice, medieval. Ahora sí que esa lucha hace unos instantes acaba de pasar. Hoy por hoy estamos reviviendo todo lo que se vio en esta lucha. Lucha totalmente extrema. Lo sorprende con esas tijeras. Así es como tan solo lo acaba de sacar el cuadrilátero. Lunati Fly pide permiso para salir con esa mortal hacia atrás. Lo acaba de recibir. El público no le queda de otra de moverse. Juanito casi se cae. ¿Qué pasa, José Daniels? Que lo acaban de recibir con ese raquetazo. Juanito se defiende. Lo tiene, claro que sí. Pequeño Star va a venir. Lo tiene, lo está preparando. El público se prende. La afición está al sudor de gota. Vemos cómo tan solo lo está llevando hacia el mismo esquinero. No se está dejando. Lo acaba de esquivar. Lo recibe con esa patada en todo el pecho. Le da una vez más. Y que al parecer, ¿qué es lo que quiere hacer, José Daniels? ¿Qué es lo que quiere hacer?
Oye, vemos que inmediatamente están en un lugar muy peligroso. En la ceja, el cuadrilátero, raquetazo que le pega. En la boquita le pega. El mismo Flaystar, el mismo Diablo, al mismo pequeño Star lo vuelve a raquetear. Ahora sí, y creo que algo está pasando, Israel. Oye, oye, ¿qué está pasando? No, esto es brutal. Esto es totalmente brutal que estamos viendo. José Daniels, le acaban de prender fuego. El infierno se acaba de abrir. Lo recibe con ese movimiento. Como tan solo el mismo pequeño Star se acaba de retorcer de todo el dolor. Inicia el conteo que dice 1, 2, 3. Damas y caballeros, señoras y señores, como los muchachos, la gente de la Ciudad de México se está llevando la victoria a casa. Sí, claro que sí, hemos visto una lucha tremendamente de trifulca extrema. Veamos ahora sí, llamas, Javis le está comentando a Gladys Knight. Vamos a escuchar palabras del mismo luchador. ¡Juanito! Está bien que haya querido tapar los huecos que faltaron, pero para la otra, busque a alguien que haya comido bien. Busque a alguien que esté bien preparado. No nada más venga apoyado por su familia. A todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando, ya sabemos que muchas personas vienen principalmente por algo que les gustaría ver. Sin embargo, hay que dejar algo muy en claro. Personalmente, personas se acercaron hacia nosotros, nos dijeron que por favor no pudiéramos, que no subiéramos eso. Y sobre todo,
más que nada dejando de lado la lucha, dejando de lado que es un ambiente extremo, es una lucha extrema. Recuerden que no podemos dar a incitar hacia el odio, que son normas principalmente de Facebook, y pues obviamente no podríamos subir este tipo de contenido. Pero bueno, ahora sí que ya aclarado eso, a todas las personas que nos están acompañando, hoy por hoy vamos a continuar con todo esto. Sí, inmediatamente vamos con nuestro compañero Alberto Enrique, que ya se encuentra en las entrevistas en los camerinos, nada más y menos con el mismo Medieval. Vamos a escuchar un poquito de las palabras de este luchador que llegó de la Ciudad de México, estuvo una semana aquí en Guadalajara, en la Arena Guadalajara, en la Arena Tonaltecas, se enfrentó pues a estos luchadores Grayson Knight y al mismo Darko, y vamos inmediatamente a escuchar la entrevista. Arena Tonaltecas con Medieval, que te enfrentas a una triple amenaza con Gladys Knight, con Darko. Sí, Gladys, Darko, como se llamen. Saben que con Rayman no me dejé, le demostré. Está el reto de su campeonato. Aquí estoy para servirle. El tío Medieval, saben que está para todo y para quien venga. Y luego estos pobres señores que no saben del nivel que tenemos los medievales. Pero Medieval Tercero está preparado para todo y para lo que venga. Oye, creo que no estás contento con el resultado, piensas una revancha, ya que pues intervino Darko, hubo un foul, creo que no estás contento con el resultado. Sí, no, yo como ya le dije al promotor, no estoy contento con el resultado, sube, trago y me fanglea, viene Gladys y me rinde, así no se vale, referee está con ellos, y así no se vale, pero no importa, Medieval, aquí estamos ahí para mucho. Dragos, lo que sea, Arena Tonalá, Arena GDL, estoy para servirle, Arena Jalisco, aquí estoy, para lo que venga. Creo que ahí como lo mencionas con Rayman, hubo un duelo a reguetazo y sigue pendiente ese duelo que es por las máscaras. Sí, claro, me retó por la máscara, pero yo como ya dije al señor, lo respeto, pero arriba del ring somos iguales. Como ya le dije, dame tu campeonato, si te gano, no te doy mi máscara. Si me ganas, te doy la oportunidad por mi máscara. Para esto se hicieron, para apostarla. Rayman, te estoy esperando. Aquí estamos. ¡Sobres, de aquí a la luna! Somos caballeros medievales con un corazón valiente. ¡Sobres! Esta noche nos encontramos con Cañonero. ¿Qué es lo que sucede? Parece que se arma un caos en la Arena Tonaltecas. ¿Qué te digo? Donde venimos a hacer las cosas diferentes. Venimos a que vean quiénes somos. Y yo vengo a decir al Extreme que quiero su cabellera. ¡Madre, perro! ¿Qué andas hablando?
entrenar. A chingar a tu puta madre, pendejo. Acabamos de ver nada más y menos Israel Bala, que ya han firmado un contrato Cañonero Junior y el mismo Aéreo Extreme, donde quiere una revancha de esta lucha. ¿Y qué más? Una lucha que se descontroló totalmente, y vamos a ver próximamente más cosas de la arena tonaltecas que vienen inmediatamente impresionados más. ¿Y qué más? Estamos a punto de llegar a la lucha superestelar de esta noche. ¿Y qué más? Cosas que van a suceder que te van a quedar con boca abierta, Israel Bala. Creo que sí, y ahora sí que hoy por hoy vamos a pasar rápidamente hacia una entrevista. Vamos a guardar silencio para poder escuchar. ¿Qué va a suceder esta noche? Pues por primera vez que pisas la arena tonaltecas, ¿no? Así es, hermano. Primero que nada, muy agradecido con el promotor de la arena tonaltecas. Agradecido con este bonito público que asistió a este bonito evento, que es lucha libre, lucha de calidad. Yo no venía programado, pero pues me invitaron. Entonces, ¿por qué no? Velo, es una pinche perra. Una perra tiene que interrumpir como yo le interrumpí su entrevista. Es un pendejo. Ya van dos veces que me gana la greña. Velo, dos veces me gana la greña. Esta tercera vez voy a ser tu padre, cabrón. Esta vez te vas pelón y te vas retirado, perro. ¿Qué más ahora? Pues dicen que es un contrato, ¿no? Un contrato que en la lucha aquí de regreso a Aéreo Extreme, ¿no? Sí, carnal, fíjate que para mí es una sorpresa que la gente de aquí me conoce de otros lados. Que asistió y vaya, la sorpresa que me llevé es gente que conoce a Aéreo Extreme. ¿Tú me conoces? Sí, claro. ¿Conocen ellos? Ustedes, todos me conocen a mí. ¿Quién es Aéreo Extreme? A lo mejor no di la calidad ahorita. Sí, porque no hay nada, no hay artefactos. Pero ¿quién lucha extrema de calidad? Lucha extrema van a tener, cabrones. El contrato ya está firmado. Esperemos nomás la fecha. Gracias, agradecemos tus palabras, Aéreo Extreme, en esta entrevista. Muchísimas gracias, amigo. Amigos, disfruten de las entrevistas de Select Producción. Gracias. Una vez aquí en Guadalajara, también sobre dos, y la segunda vez aquí en Guadalajara de esta semana, y parece que se van ahora, pues, una lucha totalmente de un caos que se vio, que se enfrentaron un Star, un Aéreo Extreme, luchadores de aquí en Guadalajara. Nosotros, ya lo hemos dicho, ya lo hemos comprobado, no nada más aquí, en Tijuana, en Puebla, en todos lados, a donde vamos a hacer un pinche cagadero. Si la gente se mete, si la gente se calienta, quiere decir que la pinche lucha se prendió. Los Killer Brothers. Así es, creo que los Killer Brothers, con mi carnal el Diablo, somos los Diablos, realmente. Ahora, los tres juntos, fuimos una pinche potencia de verga, imagínense. Realmente estamos felices. Vete de aquí, güey, ya. Ya, güey, te vas a quedar. ¡Vienen a jugar a los Chilangos! Ya, güey, ya lo acabas. Tenemos algo pendiente. ¡Dale tu madre, perro! ¡Dale tu madre, sobre la vida! ¡Vamos, créame en el futuro! ¡Yo te voy a retirar! ¡Espera tu madre!
caso a estar. Escuche, a estar. Pequeño estar. Lastimado, escuchamos muchas veces. No es que sean malos luchadores. Somos mejores. Somos más recios. Somos lo mejor que hay, mijo. La bienvenida para Pequeño estar. Pequeño estar. Lo hicimos de mira, tú andas en todas las arenas. Y no en todas las la función que viste aquí. Arena con las tejas. Es lo de ahorita. Es lo que arriba, es donde estamos. Solo puedo decir que cada que venimos llenamos la arena Tonalteca. Llenamos, dice con A. ¡Cállese, hijo de su puta madre! Huevo. Esto querían, esto querían. Este pinche cagadero querían. Se van a ir contentos. A eso venimos, cabrones. Gracias. Pues acabamos de escuchar algunas declaraciones por parte de estos luchadores que dicen que son mejores que luchadores de Guadalajara, pero hemos llegado a la lucha superestelar más deseada por muchos aficionados. Y qué más, estamos a punto de llegar a esta lucha que ha llegado mucho odio, a unas declaraciones por parte de Arena Naucalpan que decía que hacía oficial la lucha entre Lunatic Extreme y también el mismo Black Golden. Creo que sí, José Daniels, ahora sí que ya desde hace bastante tiempo, pues nada, se había hasta mandado un comunicado, hacia la misma Arena Naucalpan, después de tanto tiempo de espera, nada más y menos estamos viendo a Lunatic Extreme en contra del mismo Golden Fly. Sí, claro que sí, aquí está llegando este luchador, parte de la familia del mismo Porro, que ya mero vamos a ver el homenaje al mismo Porro. Y ahí estamos viendo el Lunatic Extreme llegando pues a la arena Tonaltecas. Y qué más, parte del grupo internacional de la Arena Naucalpan, aquí está llegando Lunatic Extreme con un odio hacia los mismos dientes de esta lámpara. Ve nomás cómo acaba de morder esa lámpara, qué brutal, José Daniels. Pero ahora sí que estamos viendo ingresando al mismo Golden Fly. Está llegando, ahí estamos viendo el second. Y pues nada, ahora sí que está llegando con... No entiendo cómo... Con esa cosa, no sé, me quedo sin palabras, José Daniels. Sí, lo que sí, está llegando el mismo Black Golden. Ahora sí que gran diseño está llegando. Y vamos inmediatamente con esta lucha. Lunatic Extreme amenaza con una silla. Lo lleva con ese tijerazo, se afuera con el átero. Vamos a ver qué va a pasar. Va a volar al mismo Golden Fly. Así es como tan solo está arrancando rápidamente esta lucha. Hace unos instantes acabamos de ver una lucha bastante brutal, en donde lamentablemente el pequeño Star sufrió unas consecuencias horribles de enfrentarse contra luchadores que no son de aquí de Guadalajara, de Ciudad de México también, de Tijuana. Pero estamos viendo cómo tan solo el mismo Lunatic Extreme está recibiendo a este Golden Fly sillazo tras sillazo y está asfixiando. Tan solo lo lleva el esquinero para poder pegarle. Sí, creo que sí, está buscando un cuchillo, parece que no encuentra un cuchillo. Cuidado. El mismo Lunatic Extreme, este hombre que viene desde la Arena Naucalpan, este hombre de la zona 23, desde la Ciudad de México, hombre en experiencia en lucha extrema de calidad. Vamos a ver cómo va a estrenar esas lámparas. Ahora sí, qué locura lo que estamos viendo. Como Lunatic Extreme en contra del mismo Golden Fly. Ahí estamos viendo a José Daniels cómo tan solo lo está posicionando, lo está preparando para poder así llegar y tronar esa lámpara. La está poniendo hacia adentro de la misma playera. Rápidamente viene y así es como tan solo lo acaba de impactar. Y lo que sí, ahí vemos ahora sí la cuenta de 3, 1, 2. Y así es como termina la primera caída de esta lucha. Y aquí dice, Llamas, dice, el mismo medieval te va a quitar la máscara, Gladys Knight. Cuidado, cuidado, porque ahora sí que fuertes declaraciones. Esperemos próximamente ver una revancha. Sí, creo que sí, aquí comenta Llamas, Llamas, dice, Juanito, se discutió con todo. Daniel Arce aún nos está viendo. Don Conchón González nos está viendo. También dice aquí Daniel Arce, dice, muy buena lucha en Arena Tonaltecas. Una excelente lucha y ahora sí que estamos viendo la lucha superestelar, una lucha extrema. Ahí estamos viendo cómo tan solo Lunatic Extreme no tiene piedad hacia su mismo contrincante. Muerde esa lámpara. Acabamos de ver cómo tan solo le estaba abriendo, lo estaba cortando con la lámpara. Sí, creo que sí, aquí dice Héctor Torres, dice, muy buena lucha, saludos, narran muy bien. Aquí también José Solano lo está viendo. Llamas, Llamas, dice, medieval, el rey de mil coronas lo está viendo. Isabel Cruz García y Víctor González, Paco Navarro. Ahí está, todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando desde Facebook, muchísimas gracias.
¿Y qué es lo que está pasando, Jos Daniels? ¡Espera, espera! Oye, esta lucha está continuando, pero no en los pasillos, sino acaban de salir a las calles de Tonalá. Se encuentran ahí, llevando esta lucha a otro nivel. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Qué verdadera locura lo que estamos viendo! Lunato Street va inmediatamente, lo lleva durantemente ahí en la cajuela de esa camioneta al mismo Black Golden. Adentro, adentro, esta lucha se tiene que continuar adentro. Así es como tan solo lo recibo con esa patada en todo el rostro. El camarógrafo tambalea rápidamente. Así es como tan solo voy a continuar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El camión, ¡wow! el camión acaba de ser impactado. El camión solamente se queda viendo. Agarra la lámpara. El público solamente se mueve. Jos Daniels, esto es brutal. Brutalmente lo que estamos viendo en cualquier lugar de la arena, afuera de la arena estamos viendo las condiciones de esta lucha. Está siendo desquiciadamente a Estrella en Black Golden con esa lámpara, le está raspando, lo está golpeando el mismo Lunatic Stream al mismo Black Golden. Creo que esto se ha descontrolado, no hay orden, es una lucha totalmente extrema al estilo de la zona 23. Esto está totalmente brutal, Jos Daniels. Estamos viendo un estilo de lucha de zona de 23 hacia aquí a la arena Tonaltecas. Obviamente el público también se encuentra con su sana distancia, incluso se encuentra algo asustado por lo que están viendo. No están acostumbrados a esta misma lucha. Y ahora sí que Golden Fly se acaba de condenar. Desde el día que aceptó el comunicado, se condenó para sufrir las consecuencias a manos del mismo Lunatic Stream. Y creo que sí, como tú estás comentando, este comunicado que puede llegar a una lucha de cabellera contra cabellera. Vamos a ver inmediatamente cómo lanzan a Golden Fly de esquina a esquina, de costa a costa. Viene con ese lazo, tremenda Filomena que lo conecta, tremenda cabrito, ahora sí lo lleva hacia la lona. Golden Fly está agarrando inspiración, regresamos una vez más con esta persecución que se está llevando a los mismos pasillos de la arena. Y ahora sí, Golden Fly está preparando esa mesa totalmente, o tabla totalmente destruida. Está preparando los objetos para la lucha extrema de calidad y está viendo la persecución. Seguimos ahí, ahora sí, un poquito más retirados del ring. Ahí estamos viendo cómo cerca de la moto, cerca de la camioneta, Jos Daniels. Ahí estamos viendo que el mismo Lunatic Stream está pagando las consecuencias. El mismo Golden Fly está dando ese tremendo contraataque. Ni siquiera le da la oportunidad de poder respirar. Sí, creo que sí. Ahí vemos como Golden Fly ahora sí está buscando el apoyo de los aficionados. Inmediatamente ahora sí, el mismo Lunatic Stream se encuentra en malas condiciones. Y oye, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué pasa? Porque ahora sí que acaban de agarrar la bici. Cañonero Junior se la está robando, se la está llevando. Y ve cómo la acaba de estrellar hacia el mismo portón. Y vamos a continuar con esta lucha que quieren asegurar. Sí, creo que sí, quieren asegurar. Lo estrella una vez más. Y una vez estamos regresando a las calles de Tonalá. Y no Israel Bala. Y estamos regresando. Cuidado con ese auto. Vamos a ver si nos llevamos hasta los tacos. Lunatic Stream y Black Golden están llevando esta rivalidad a otro lugar de este lugar de la arena Tonaltecas. Ustedes siguen las transmisiones. Ayúdanos a compartir en lo que está sucediendo en esta transmisión. Aquí son las imágenes para las personas que estuvieron en la arena, que no pudieron ver nada de lo sucedido. Esto se está saliendo de control. Esto es un nivel más alto de una lucha extrema. Esta camioneta no sabemos de quién es, de quién es el dueño. Pobre de él, solamente llegará. ¡Oh! ¿Cómo acaba de ser? Ahora sí, mayugado por parte de arriba. Sí, claro que sí, ahora sí ha quedado totalmente mayugado ese auto. Un Lunatic Stream se ha quedado arriba de esa camioneta. Y ahora sí, hemos llegado totalmente extremos. Ahora sí, el mismo tráfico se ha detenido en las calles de Tonalá. Se ha detenido el mismo tráfico por una lucha de estos luchadores, del mismo Lunatic Stream y el mismo Black Golden. Estamos llegando pues algo totalmente inédito, nunca visto aquí en la arena Tonaltecas. Casi los están llevando a los tacos, Jos Daniels. Por unos instantes dije, muy buenos no, los tacos. No, bueno, sí, muy buenos. Pero por unos instantes dije, cuidado, lo de los tacos, van a caer en las sillas, van a caer en las mesas, van a arrasar con los tacos. Sí, creo que sí, estamos regresando ahora sí al cuadrilátero. Los aficionados dándose cuenta de lo sucedido, cómo le estrellan en la cabeza el mismo Lunatic Stream, el Black Golden al Lunatic Stream. Y vemos cómo le está rajando ahora sí Black Golden al mismo Lunatic Stream. Y ahora sí, lucha totalmente limpia entre ambos.
se han enfrentado. No ha habido que nadie se meta en esta lucha. Black Golden está buscando algo y lo ha encontrado. Es una silla hacia el mismo Lunatic Stream. Ahí estamos continuando con la lucha. Jos Daniels, el mismo Simi, se está subiendo rápidamente. Ya se está reincorporando después de unos instantes. Después de unos instantes que estaban en la calle. Inicia el conteo 1-2. Dice, espera, ¿sí fue oficial? Sí, fue oficial, 1-2-3. Y fue totalmente oficial, y ahí le sigue estrellando esa silla. Creo que me ha hervido la sangre de lucha extrema de calidad. Estamos viendo pues algo que estos luchadores pues van a dejar para muchos aficionados. Recordando, entre Lunatic Stream y el mismo Black Golden están buscando un tablón, lo han encontrado. Están quitando tablones para lucha extrema de calidad. Y ahora sí, tenemos demasiadas tablas en esta arena para seguir con estas luchas. Ahí estamos viendo que le están paseando a Jos Daniels. Están llevando esas tablas, pero el mismo Cañonero Junior la acaba de aventar. Se acaba de pegar. Cuidado, Cañonero Junior. Tan solo hay que tener cuidado porque esta lucha está continuando. Acaban de tomar las tablas. Toman las lámparas. Esto totalmente es algo... Me quedo sin palabras, Jos Daniels. Eso es brutal, es totalmente extremo. Sí, creo que sí, huele a peligro. Y aquí Mar Chuy Padilla nos está viendo. Llamas Yavis también nos está viendo. Y ahora sí está preparando. Ahora sí el resultado de esta lucha lo van a llevar al mismo Lunatic Stream, a donde se encuentra esa mesa. Lo van a estrellar y ahora sí lo está llevando, ahora sí al mismo Lunatic. Lo detiene con esa patadita. Queda mejor la tablita y viene Bull Driver. Cuidado, acaban de destrozar ese pedazo de madera, Jos Daniels. Esa tabla acaba de ser totalmente torturada. Inicia el conteo 1-2. Y ahí es como tan solo está tocando las cuerdas con el pie. Y creo que se resiste el conteo. Vemos cómo se ha hecho totalmente un desastre en esta lucha. Y viene Lunatic, ha llevado a Golden Fly ahí en ese esquinero con esas lámparas, querido Israel Bala. Ahora sí, Aerostrin y Cañonero se están dando con todo, 1-2. Y el conteo de 3 parece que se daba por poquito en este conteo. Casi se finalizaba todo esto. Cañonero Junior acaba de tomar la lámpara. Al parecer está gritándole, le está gritando hacia el mismo Lunatic Stream, que ya tiene que culminar hacia el mismo Golden Fly. ¡Madre mía! Hemos visto mucho daño en esta lucha. Bastante daño. Ahora sí que principalmente Golden Fly has tenido una tremenda paliza. Ha recibido una tremenda paliza por parte de Lunatic Stream. Y esta lucha todavía no se termina. Cañonero Junior le está ayudando. Así es como tan solo se está defendiendo. Lo recibe con ese estilo de bomberos. Lo acaba de depositar en la lona. Cuidado, Jos Daniels, porque tan solo está tomando las lámparas y viene amenazando desde el esquinero con ese vuelo. De costa a costa, el mismo Black Golden va a volar y va a volar encima de Lunatic Stream. Cuidado, porque ahora sí que acaban de salir salpicando los vidrios. 1-2 y nada, porque ahora sí que Cañonero Junior se está intrometiendo muchísimo en esta lucha. Así es como tan solo cambian los papeles. Aerostream viene, lo recibe con ese sillazo. Le ha dado ese sillazo, parece que vemos a Aerostream en contra del mismo Cañonero Junior. Estamos viendo una lucha totalmente emocionante. Ahora sí, Golden busca ese tremendo paquetito, ahora sí, tremenda casita. Cañonero no lo permite, no es mala, ¿qué está pasando, Dios mío? Ahí está, 1-2-3. Ahí lo tienen, ya lo están viendo, señoras y señores, damas y caballeros. Ahora sí que esta lucha, ¿qué está pasando? Sobredosis acaba de subir al cuadrilátero. Ahí estamos viendo también el mismo Diablo que acaba de subir al cuadrilátero. Lo están recibiendo con patadas, lo están pisoteando como si fuera una cucaracha. Oye. Todo el elenco de la arena tonalteca está llegando. Israel Bala hacia los de la Ciudad de México. Se han bajado. Cañonero Junior se quedó solo. Llegó Gladys Knight, llegó Darko, llegó Medieval. Han llegado todos aquí en esta lucha. Ahora sé que vienen a defender a sus compañeros. Sus compañeros zapatillos están defendiendo. José Mateos, ¿qué es lo que pasa? También está recibiendo. Esto se acaba de dar un conflicto masivo. ¡Wow! En el cual José Mateos acaba de taclear. Acaba de dar con todo. Y ahora sí, esto se ha descontrolado. Vemos cómo están portando la bandera de AT de la Arena Tonaltecas. Y viene José Mateos por encima del mismo Cañonero. Y ahora sí, creo que estamos viendo cómo le están dando una barrida. Ahora sí, en este final de esta lucha entre Lunatic Stream y el mismo Black Golden, parece que estamos
escuchando que van a agarrar el micrófono el mismo Black Golden o el mismo Lunatic Slim. Parece que hay un comunicado que nos están comentando en los audífonos, que parece que van a hablar, están pidiendo el micrófono. El Lunatic Slim está totalmente desquiciado. Israel Bala está pidiendo pues una navaja, un cuchillo. Sí, ahora sí que están buscando de todo. Ya estamos escuchando rápidamente que ya están tomando el micrófono, así que vamos a escuchar las palabras. Hijos de su reputa madre. Aquí no van a venir a hacer lo que se les da su puta gana, hijos de la vez.
Y vamos inmediatamente, querido Israel Bala, con los comentarios. Tenemos Llamas Llave, dice Medieval, le mando un saludo y muchas gracias por el espacio, su atención. Dice que le va a quitar la máscara a la misma Gladys Knight, también al campeonato, al mismo Rayman. Pablo Elías Torres, dice Gutiérrez, dice chale, jajaja, ja, ja. ¿Por qué en la de Tonalá siempre se van las lámparas y en la Roberto nunca? Jajaja, ja, ja. Esa es mi duda. Jan Pérez nos está viendo también, Gladys García también nos están viendo. También aquí comenta Vanessa Cuevas, lo mejor de la lucha extrema fueron en la reina Roberto Paz, John Leader y Cyrus Dragon. De lo mejor de las luchas extremas, qué tiempo, ojalá fuera igual. Ryuka también nos está viendo. Daniel Arcearón dice, qué buena lucha, cada vez más emocionante y mejor, no cabe duda. Dice, esto es lucha. Iván Fuentes Ayala nos está viendo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y también sobre los comentarios que están dejando. Vamos a repasar rápidamente hacia una última entrevista, claro que sí. Vamos a borrar silencio. Esta noche nos encontramos con un Atexin. Vemos que hoy se descontrola, vemos que se enfrenta ese mano a mano tan deseado por parte de la Nato Alteca y se hace presente hoy un Atexin en contra de Black Golden. Así es, creo que la gente conoce a Nato Alteca. ¿Saben qué? Hoy solo fue una probadita a Black Golden. Black Golden, prepárate porque para la próxima función te voy a dejar pelón, perro. Y no nada más te voy a dejar pelón, te voy a arrastrar por toda la perra calle, perro. Así que prepárate. ¡Ey, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Chinga tu madre! Y también tu promotor que te protege, puñeta. Los dos culeros, ¿qué, güey? ¡La verga, eh! Parece que lo has dejado muy mal, güey. Así es. Y voy a venir las veces que yo quiera aquí a Arena Tonalá. Porque Tonaltecas es territorio lunático. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que se encontraron aquí. Ya se la saben, lo que se vivió a cabo el domingo pasado, mejor dicho, el día de ayer en la Arena Tonaltecas. Esténse con nosotros para las noticias, para lo mejor de lo mejor, aquí en Guadalajara. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.